¿Cómo le va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos esta mañana Puro Campo aquí por la pantalla de Tele 8 en nuestro microagropecuario Campo Directo. Con muchísima información, hoy tendremos noticias, información general, cotizaciones de carnes, de cereales, el dólar, por supuesto el pronóstico agroclimático y la agenda de actividades más importantes del sector para los próximos días. Pero rápidamente comenzamos con esta información. El gobierno prorrogó hasta el 31 de marzo la emergencia y desastre agropecuaria para inundaciones que afectaron recientemente a la provincia de Córdoba. La emergencia rige para las explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas y apícolas, perjudicadas por el fenómeno de anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias. De acuerdo al último reporte del IPCBA, los precios de los distintos cortes de carne vacuna durante enero mostraron en promedio una leve a moderada variación negativa del menos 1,4% con respecto al mes de diciembre. En relación a igual periodo del 2016, los precios promedio de la carne vacuna se ubican un 10,1% por encima. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Para soja, 4.300 pesos, maíz, 2.430 pesos, trigo, 2.600 pesos y girasol, 4.580 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron al remate 1.032 cabezas. De las ventas surgieron los siguientes precios. Para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 95 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 85 centavos. Y toros, 21 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto para terneros de 100 a 150 kilogramos, el precio cotizado fue de 36 pesos con 75 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 33 pesos con 30 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 20 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 43 centavos para la compra, 15 pesos 83 centavos para la venta. Y en esta semana en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, los ingresantes a la carrera de agronomía visitaron el campo escuela, quizás el aula más importante a cielo abierto que tiene una facultad, junto a más de 600 alumnos que recorrieron las instalaciones del campo escuela. Estuvimos dialogando con el decano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero. Estas son sus palabras. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Son más de casi 600. Hemos venido teniendo un buen crecimiento en la matrícula. La verdad que es una de, por lo que hemos estado conversando con las otras facultades, unas pocas facultades que vienen teniendo crecimiento sostenido en las aspiraciones de los estudiantes en el ingreso a las carreras nuestras. Bueno, hoy los recibimos aquí, tanto los de agronomía, que algunos vienen porque zootecnia, como tienen los tres primeros básicos, ya han comenzado aquí con interés de ser zootecnista. Y por primera vez hemos traído también a los chicos de la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura, porque bueno, tenemos el interés de que ellos también se apropien de este campo y que también hagan actividades, que sepan que pueden hacer actividades aquí. Tenemos muchos espacios por mejorar desde el punto de vista de parquización, así que aspiramos a que ellos también lo tomen como propio, que no es solo un campo productivo, sino que también tenemos otras actividades. Así que bueno, felices por eso, que ellos pueden estar aquí. Muchos de ellos no tienen contacto con el campo en sí, les gusta la actividad agropecuaria, el contacto con la naturaleza. Bueno, entonces una de las formas para que ellos empiecen a conocer aquí in situ es el aula cielo abierto más grande que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que es nuestra facultad,
en donde ellos van a poder desarrollar, y eso es un poco la idea, mostrarles todo lo que pueden desarrollar aquí en el campo de escuela y en lo que pueden participar ellos, ¿no? Así que bueno, una de las formas de presentarles este espacio también, al cual ellos todavía no habían acudido, y que, como te digo, puedan ir apropiándose a través de incorporación en actividades de lo que ellos les interese hacer. Tenemos de todo dentro del campo. Tenemos actividades como de flores, pero también tenemos actividades de producción de cultivos, tenemos actividades de tambo, de cabaña, bueno, en fin, y dentro de los cultivos tenemos todos los tipos de cultivos, frutales, en fin. Es un lindo campo, hemos estado invirtiendo mucho dinero para eso, y bueno, queremos que ellos lo conozcan porque queremos que se pueble mucho más, ¿no es cierto?, con ellos aquí en el campo. Creo que es una facultad que ha tomado cierto prestigio dentro del ámbito académico. Acabo casualmente, antes de venir, recibo un correo de Arcosur, que es la acreditación de Mercosur, en donde ya nos habían hecho un adelanto, ¿no?, de la acreditación, pero me acaba de llegar el dictamen, que tiene muchísimas páginas, con una serie de consideraciones con respecto a cada uno de los componentes que habían sido evaluados. Bueno, la verdad que eso nos llena de orgullo. Yo creo que eso también ha tenido su peso al momento de tomar una decisión. Entonces creo que bueno, que todo este gran trabajo que venimos desarrollando, ¿no?, en poner en marcha este campo, pero con ese objetivo concreto de integrarlo con actividad, de integrarnos al sector, de que los productores el año pasado ya, que era nuestro sueño, empezaran a venir, ¿no es cierto?, a jornadas, a eventos, esa interacción que nosotros necesitamos, porque bueno, nosotros formamos profesionales que se van a desenvolver en el ámbito rural argentino, incluso el Mercosur, y bueno, necesitamos que ellos tomen contacto con la realidad, que el productor se acerque, porque nosotros también desarrollamos tecnología, desarrollamos procesos y nos interesa, ¿no?, este vínculo con ellos, y de que ellos no vean a la universidad como algo alejado. La universidad es de la sociedad y nosotros aquí estamos para formar a estudiantes, ¿no?, en una universidad libre, gratuita, de calidad, que es lo que yo siempre dije. No porque sea pública tiene que ser una universidad diferente, tiene que ser una universidad diferente porque es pública y porque es de calidad. Creo que eso tiene que ser lo que nosotros tenemos que bregar, porque es nuestro mejor aporte que podemos hacer a la sociedad argentina. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en el microagropecuario Campo Directo. Segunda etapa de nuestro microagropecuario de Campo Directo, presentamos a continuación las principales actividades previstas para los próximos días. El próximo viernes a las 15 horas tendrá lugar la primera reunión del año de la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención de Espacios Verdes en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Posteriormente, a las 17 horas, se realizará el taller informativo y participativo sobre la reforma de la Ley de Bosques. Se han cumplido estos 10 minutos a puro campo con toda la información del sector agropecuario. Les recordamos que estamos todos los días con nuestro micro a partir de la hora 7:50 hasta las 8 de la mañana con toda la información del sector agropecuario, y los sábados de 11 a 12 nuestro habitual programa Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Usted puede revivir todas las informaciones y todas las notas en nuestro portal de internet www.agromagazine.tv, www.campodirectotv.com.ar, y estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Nos reencontramos mañana a partir de las 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.